People, bienvenidos a Hincha LDUC, el canal que te trae toda la información del Rey de Copas. No olvides de suscribirte, darle like, compartir, que es totalmente gratis. Síguenos en TikTok como Hincha LDU. Sin más, comencemos. Empecemos la información del día de hoy con la novedad que José el Choclo Quinteros ya está recuperado, se le vio entrenando a la par de sus compañeros del día de hoy y podría saltar de titular en el partido del día viernes contra Orense, que se jugará en el Rodrigo Paz Delgado a las 19 horas. Y people, esta es la agenda de Liga Deportiva Universitaria, que tendrá semanas y días cargados tanto en competencia nacional como internacional, donde se juega una clasificación a la final de la Copa Sudamericana y seguir aspirando para jugar la finalísima de la Liga Pro ante Independiente del Valle. El trajín de los Albos inicia este viernes a las 19 horas cuando reciba a Orense. Luego tendrá 4 días para preparar la primera semifinal ante Defensa y Justicia el miércoles 27 de septiembre a las 5 de la tarde en el Estadio Rodrigo Paz. Iniciando el mes de octubre, el domingo primero volverá a ser local cuando reciba a Universidad Católica por la fecha número 8 de la Liga Pro y posteriormente a preparar maletas rumbo a Argentina para medir el miércoles 4 de octubre a la revancha a Defensa y Justicia y conseguir el posible boleto a la gran final. En su regreso de Argentina a Ecuador, tendrá que desplazarse a Manta para visitar el 8 de octubre al Delfín. Ahí tendrá un pequeño descanso por la paralización del torneo debido a la fecha FIFA. Y las elecciones presidenciales en el país, ya a la vuelta de la para, el equipo universitario se preparará para recibir al Emelec y en caso de instalarse en la gran final de la Copa Sudamericana, deberá alistarse para viajar rumbo a Montevideo, donde se jugará el próximo 28 de octubre la gran final. Fecha que también coincide con el encuentro ante Técnico Universitario en Ambato. Así nomás está el calendario de Liga Deportiva Universitaria en estas próximas semanas, a recargar energía y prepararse al 100% para la recta final del 2023. ¿Cómo quedará Liga Deportiva Universitaria este año? ¿Se viene la quinta estrella? Déjanos saber en los comentarios tu opinión. Y people, estamos a una semana de la primera semifinal de Copa Sudamericana entre Liga y Defensa y Justicia, y existe gran expectativa en la venta de entradas. Se informa que solo restan 10.000 localidades mediante la plataforma web. Carlos Flores, gerente de la tarjeta liguista oficial, en diálogo con Radio La Red, detalló cómo avanza la venta de las localidades. Esto es lo que dijo: hemos vendido 18.217 entradas hasta el momento. De ellas, 12.800 pertenecen a entradas regulares, más las vendidas a los socios del club y las recargas de las tarjetas liguistas. Además, contó que todo niño, aunque sea menor de 12 años y no pague, debe inscribirse en el sitio web. También detalló que el día del partido no se abren las boleterías. Recalcó que el proceso de compra de las entradas se debe hacer con anticipación. Para los propietarios de suite que deseen adquirir entradas adicionales, Flores explicó: para las entradas adicionales en suite, la venta es online, se habilitará desde el sábado. Además, pidió a los fanáticos de la U que no adquieran sus boletos a través de la reventa. Y recordemos los precios de las localidades para este cotejo, que se disputará el miércoles 27 de septiembre a las 5 de la tarde. $25 general, tribuna oriental $35, tribuna occidental $35 y palcos $70. Y Esteban Paz, días atrás, en una entrevista para Federación Futbolera en el programa Suite, le preguntaron sobre si Liga Barcelona era un clásico y esto es lo que dijo. Es un partido absolutamente relevante a nivel nacional porque habla que hay un interés nacional de un partido que se volvió muy importante en el fútbol ecuatoriano. Clásico, mucha gente ya tiene arraigado ese sentimiento de su rivalidad específica. Nosotros lo tuvimos cuando era muy niño con Traucas, entonces lo transmito por mi padre, que tenía su rivalidad muy fuerte con Traucas. Digaucas, así es. Con la ciudad. Así es. Después de mí, cuando yo crecí,
La rivalidad siempre durante los años se mantuvo con Nacional a nivel deportivo. Pero el clásico para mí, si me preguntan, es contra Deportivo Quito. Que el otro día inclusive manifesté, Chipi, que si Liga no estaría pasando por un momento difícil en la parte económica, producto de la pandemia, yo sí propondría hacer una inversión para recuperar a Sociedad. Claro, una mano. Pero... Y por tercera vez desde que se definieron los cruces, Conmebol anunció que Defensa y Justicia cambiará de estadio para recibir a Liga Deportiva Universitaria en el partido de vuelta de las semifinales de Copa Sudamericana. Finalmente, el encuentro se disputará en el estadio Néstor Díaz, Ciudad de Lanús, casa del Club Atlético Lanús. Esto debido a las exigencias de Conmebol debido a la capacidad del estadio. El duelo se jugará en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz, también conocido como La Fortaleza, que está ubicado en la zona sur de la provincia de Buenos Aires y cuenta con una capacidad para 46.600 personas. Allí hace de local el Club Atlético Lanús y es un estadio que Luis Francisco Zubeldía conoce y muy bien. Provocó una distensión en su rodilla y tendrá un tiempo estimado de recuperación de 3 semanas. Estas han sido las novedades del día de hoy. Dale like si te gustó el video, no olvides de suscribirte, compartir, que es totalmente gratis. Sin más, nos vemos en el próximo video.